Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de algo que la verdad es que es el dato olvidado en cuanto a las características técnicas de la telefonía en general y de las tablets, un poco por encima también. Es un dato que apenas se menciona prácticamente en ningún sitio, en ninguna review, en ningún análisis, en nada. Si no te vas a fichas técnicas de páginas mínimamente especializadas, no se suele ver. Tanto es que hemos revisado 28 teléfonos móviles de gama media que están a la venta a día de hoy, incluso alguno que está para salir, que todavía no se puede comprar, como el Nokia 7.2, y con rangos de precios ampliados, o sea, bastante bien, es decir, entre 150 a 160 euros hasta los casi 400 que vale el A71. Grosso modo, por explicarlo de alguna manera, se trata de los, entre comillas, discos duros de los teléfonos móviles. Y con este paralelismo seguramente más de uno se siente identificado. De comprar un ordenador portátil que le cueste, por decir, 800, 900, 1000 euros y que vea que a la semana de comprarlo le cuesta sus 10 minutos largos de arrancar. Esto no es tan raro. Es, digamos, la comparación que hay entre los discos duros de toda la vida, los magnéticos y los mecánicos, vaya, y los SSD. Los SSD son un avance tremendo. Está mejorando muchísimo, la velocidad es increíble y con eso hace que todo vaya mucho más fluido, mucho más eléctrico, vamos a decirlo así, una respuesta más rápida. Pues en los móviles pasa algo parecido. Las memorias que se han venido utilizando durante estos años, hasta pues incluso hasta día de hoy se siguen utilizando, son más baratas incluso que las otras. La memoria eMMC, Embedded Multimedia Card, se llama, una memoria integrada, incrustada, vaya, soldada a la placa, y la memoria UFS. De ambos tipos, la eMMC va por la versión 5.1, es la última que han sacado, si no recuerdo mal, 2015 más o menos, y la UFS está en 3.0, un poquito más para arriba, vaya, pero que se integren en el mercado ahora mismo en gamas medias, pues no va mucho más allá de esto. Entonces, os explicamos rápidamente. La diferencia que hay entre una memoria y otra, sobre todo velocidad y el precio a la hora de la construcción. Marcas que no le tienen tanto precio, quizá, a lo que es la experiencia final de usuario, la montan enseguida y se callan. Y no dicen ni mu, si cuela, cuela, y si no, pues mira. Esto lo decimos por lo siguiente. No sé si os ha pasado que estáis intentando abrir, por decir, Facebook o YouTube, cualquier aplicación de consumo que sea mínimamente pesada. No hablamos de Google Keep, no hablamos de aplicaciones ligeritas, sino que hablamos de cosas que ya tienen su peso a nivel de datos. Que va despacito, que tiene incluso un poquitín de retardo de cuando vosotros pulsáis a cuando se abre, que el scroll cuando le dais para arriba con el dedo parece que tarda un poquito en bajar la pantalla, que es como más pesado el uso, ¿de acuerdo? Es como más, no sabría decirlo, más pesado, es que el término es ese más pesado. Esto es por lo siguiente. El procesador puede ser todo lo bueno que quiera, de hecho en los juegos veréis que es capaz de mover pues prácticamente todo, cualquiera de estos teléfonos que hemos analizado, pero a nivel de experiencia de usuario, de lo que es el manejo del día a día, abre esto, cierra esto, sube scroll, manda esta foto, ábreme el teclado, escribe esto, pa, 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 va mucho más despacio con memoria eMMC que con memoria UFS. Tiene su explicación, la UFS es mucho más rápida. Si bien es cierto que los procesadores, los system on chip de los teléfonos son cada día más rápidos, son buenos, son ostras, ya son mini ordenadores, ya se puede decir, claro, joder, hay gamas altas que ya brincan de los 1.500 euros, que es lo que valen muchos portátiles hoy por hoy. Entonces, sí, son muy buenos, son fantásticos, pero claro, queda lastrado porque la memoria que la acompaña no va al ritmo del procesador. Grosso modo, bueno, hemos encontrado un artículo que lo explica bastante bien, de una web que se llama tuexpertomóvil.com, el artículo es de una persona que se llama Juan Carlos Broncano. Os dejaremos el enlace en la descripción, que explican bastante detalladamente para un nivel usuario diferencia entre una y otro tipo de memoria y las velocidades, que es que las son abismales. En lectura casi triplica la UFS con respecto a la eMMC. Por explicar resumidamente, para no extenderme mucho más, ya casi todos los teléfonos a día de hoy de gama media, ya no hablamos de gama de entrada, series 400 de Qualcomm, MediaTek y demás. Hablamos de gamas medias, que ya son gamas medias, quizá en algún caso premium.
A ver, 279 euros por un teléfono, a mí ya me parece dinero. Y es lo que vale el Amazon, el Samsung Galaxy M31, que tiene no sé cuántos mil miliamperios de batería, que me parece fantástico, que el procesador que lleva será capaz de hacer lo que sea, pero va lastrado con una eMMC 5.1. ¿Qué ocurre con esto? Que las capas de personalización que le meten los fabricantes, como entre comillas valor añadido, lo que hacen es lastrar todavía más la experiencia de usuario, que todavía haya más retardo entre las pulsaciones y la ejecución del teléfono. Porque es así, se lastra la experiencia de usuario. De tal manera que vemos que lo que hablábamos, para deslizar el menú para sacar la caja de aplicaciones del teléfono, pues va con un. Quizá no recién sacado de la caja lo notéis, es el ejemplo del portátil que poníamos hace unos minutos, pero sí que a corto o medio plazo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, cuando ya empecéis a trabajar un poquito más con el teléfono, ya veréis que es exagerado, o sea, es desesperante. Entonces hemos cogido 28 teléfonos móviles que a día de hoy se venden, o sea, que no hace mucho que se han lanzado, y hemos visto qué tipo de memoria llevan. Para ello hemos recurrido a dos páginas. En algún caso en concreto no estaba ninguna de las dos y he tenido que bucear un poquito más, pero bueno, pero se ve bastante sencillo si se busca. Es decir, el fabricante no lo pone a disposición del propio cliente ni de los publitubers de turno que recomiendan el teléfono, pero sí que a través de webs mínimamente especializadas se puede sacar. Nosotros trabajamos con dos habitualmente, que no quiere decir que sean las únicas, pero las que más trabajamos son dos: Kimóvil y gsmarena.com, que son dos páginas que son base de datos bastante gansas, bastante extensas. No son la Biblia, no esperéis, porque tienen fallos todas. Ambas dos ponía en su día que el Mi Mix 3 5G tenía carga inalámbrica y yo lo tenía en la mano y no tiene carga inalámbrica. Pero grosso modo, los datos los dan bastante bien y sí se pueden corroborar con más páginas. Os dejaremos en la descripción de este vídeo, de este podcast, lo que estáis escuchando, los 28 teléfonos con la relación de un precio estimado aproximado de lo que valen. Casi todos están buscados en Amazon. El que no está, pues está en Kimóvil, la web oficial, PC Componente. Bueno, ya lo veréis enseguida. Para que podáis ver un poco la diferencia que hay entre precios y las características que tiene el teléfono móvil. ¿Por qué decimos esto? Porque cuesta muy poquito comprarse un teléfono que tenga UFS. No, no, ya no hablamos de una marca en concreto. Ya no decimos Oppo hace mejor, Xiaomi hace peor, da igual, da igual. Ya no, esto ya no va por marcas, incluso ni siquiera por modelos, porque realmente el Redmi Note 8 Pro lleva UFS, mientras que el Redmi Note 8T no lleva. Y tenemos una persona en el canal que ha dispuesto de los dos en la mano y lo dice bien claro: el Redmi Note 8 Pro, siendo MediaTek, le ha dado una experiencia de usuario mucho más satisfactoria que el Redmi Note 8. Punto. Ese sí es sencillo. Y esto viene sobre todo, entre otros muchos factores, pero sobre todo por el tipo de memoria que integra el teléfono. Dicho esto, apoyamos la idea de nuestro compañero Alex de Bonus TV, del canal hermano de Cero Engaños, que lo decía bien claro, que muchas veces, en muchas ocasiones, es mejor un gama alta de otros años que un gama media alta de este. ¿Por qué? Porque os va a cubrir exactamente igual. Y gracias a este tipo de memorias, que cada día son más rápidas y cada día son más capaces, la experiencia de usuario es mucho más fluida. Ese sí es sencillo. Vosotros le daréis para abajo en el scroll en Twitter o en Facebook y la respuesta será inmediata. Mientras que con memoria eMMC no es capaz de mover la misma cantidad de información que la UFS. Ese sí es sencillo. Entonces, dicho esto, no vamos a recomendar ningún móvil en concreto. No vamos a decir compraros este no. Ya eso queda en vuestro criterio y a vuestro entendimiento. Eso sí. No es un dato que se diga demasiado y que creemos que es interesantísimo tener en cuenta a la hora de comprar un terminal cuando no es un gama alta, porque ahora mismo ya todos los gamas altas, todos llevan UFS, unos más, otros menos, del 3031 hay poca diferencia, del 21 al 3 hay también poca diferencia. No, no es algo que a nivel de usuario medio le vayas a encontrar, porque una cosa es decir, renderizo un vídeo y en vez de tardarme, me lo invento 10 minutos, tarda 11. Porque realmente, perdón, realmente el proceso, o sea, la capacidad que tiene de tragar datos esta memoria, sea X y la otra sea X más 1, vamos a decirlo así, que no que la eMMC sí que es verdad que es que va muy despacio. Son memorias que ya el diseño base es el mismo que la microSD, grosso modo, no es exactamente igual, pero se podría decir y no erraríamos mucho, vaya. Hay muchísima información acerca de esto en internet, de la eMMC, porque ya es una memoria que ya tiene su bagaje, ya estuvo muy asentada. Y de hecho, es que insistimos que a día de hoy, tanta tablet y tanto dispositivo que la lleva, que es horroroso, toda la gama baja.
gama de entrada, llamarlo como queráis, y incluso algún gama media, que es desesperante ver cómo en el 2020 el Nokia, el que he visto, el 5.3, que todavía no tiene enlaces de compra, todavía no tiene enlaces de compra, que dice que en algún momento dado tendrá, pero hoy no. Y lleva eMMC 5.1 y se calcula y se estima que valdrá sobre los 200 euros. Cuando por 200 euros tienes el Oppo A9 2020 que tiene UFS. Y seguro, o sea, me jugaría la mano derecha y sé que la gano, a que con los dos teléfonos en la mano la diferencia es abismal. El primer día y cuando llevéis 3 meses. Es decir, una manera muy fácil que tenéis de notar esta diferencia es abrir 70 aplicaciones a la vez. No, no por el tema de la RAM, que también. Porque también influye mucho por lo que hablamos, procesador, el tipo de memoria RAM que lleva, que sea DDR3, DDR4, bueno, eso ya son otras características que también ayudan mucho. Pero el paralelismo que realmente saca a la luz a nivel usuario sin conocimientos excesivos, esto es lo que hablábamos, ordenador portátil, ordenador sobremesa, me da igual, con un disco duro mecánico o con un disco duro SSD. En el momento que hayáis probado estas dos cosas, entenderéis el paralelismo que hay, salvando las distancias, entre una eMMC y una UFS. Dicho esto, os dejamos todos los datos en la descripción, el artículo de Juan Carlos Broncano también, lo dejaremos en la descripción y todo, y así podéis verlo y discriminar un poquito. Es un artículo que ya va para un año, en ese momento la que había era la 3.0, pero son las más o menos con las que se manejan a día de hoy, es decir, los gamas muy altas ya sí tienen ya 3.1. Si no recuerdo mal, OnePlus, el 8, el 7, quiero decir, pero que lo que nos interesa, hablando de gama media, que es donde suelen instalarse de los dos tipos de memoria, en este artículo está bastante, bastante bien explicado. Es decir, sin mucho conocimiento, vaya. Así que nada, esperemos poder haber arrojado algo de luz sobre esto. Sacad vuestras propias conclusiones.